Hola gente, bienvenidos al canal de MiQVLC y vamos a jugar a Never Alone, vamos a continuarlo. Lo dejamos en la cuarta parte, ese capítulo en el que teníamos que pasar por medio de, o por encima de unas auroras boreales. Y nada, vamos a darle caña a jugar. Recordad que relatos no podemos todavía verlos porque se me queda como pillado, no entiendo todavía el porqué. Así que nada, a jugar. Como veis aquí, tengo este capítulo que es el... No sé, a ver. No sé si vamos por el cuarto capítulo o el quinto. Sí, quinto capítulo, yo creo. Vamos a verlo. Vale, un buen día se preguntó ¿por qué el tiempo se ha vuelto tan desapacible? Robert Cleveland Nasrock. 18 relatos, pulsa tabulador para ver y space para continuar. Ahora vamos a darle a continuar, vamos a darle caña a este... Sí, lo dejamos por aquí, es, efectivamente. No me acuerdo ya efectivamente cómo... Vale. Hace tiempo que no le doy caña al juego, por lo tanto voy a bajar un poquito el volumen, ¿vale? Porque está bastante fuerte. Vale, así me escucho un poquito mejor. Vale, la clave... si llevamos al zorrito, este saltará. Sí, vale, entonces todo correcto. Vale, es un poco de plataformeo bastante sencillo. Ahí vemos una aurora boreal al fondo. Guay. Venga, esquimal. La inteligencia artificial te juega unas malas pasadas bastante gordas. ¿Qué ha pasado? Ahí va, el hombre que nos quiere robar a... No... Deja mi zorro. Deja mi zorro. Toma, voladora. Se la ha tirado a la cara y creo que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y ahora es cuando se despierta y ha sido todo un sueño. Todos estos capítulos no han servido para nada. Espero que forme parte del juego. Es decir, que no me muera aquí. Porque si no, no voy a entender qué narices tengo que hacer. Space para continuar. Bien. Vale, una animación. Vamos a verla. Está conmocionada, ¿no? Por la caída, es lógico. Aunque caigas en nieve, si caes de cierta altura, pues... La gira el cuello al zorro, no creo que esté vivo. Le ha roto el cuello, las vértebras. Vamos a ver cómo acaba. Demasiado trágico para que acabe así. No creo que acabe así. Vamos a ver. Está enterrando. O sea, sí, lo está enterrando. El espíritu del zorro. What the... ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Era un hombre? O sea, un chaval. Zorro renació en un nuevo cuerpo. ¿O era realmente él durante todo este tiempo? ¿Lo puedo usar? Dime que sí. Te lanzaré la boleadora. Vale, vente. Oh, ¿qué dices? Lo que me faltaba ya por ver. ¡Mira! ¡Qué guapada! O sea, ahora no soy un zorro. Por aquí. A ver, mantén pulsado para actuar con los... Ahí va. Vale, ahora soy como un espíritu de esos. Mola. Espera.
Vale, estoy llevando al esquimal, tú me pega un rayote. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, supongo que hasta aquí, ¿no? Vale, ahora cambiamos. No, la boleadora para el otro lado. Ahí estamos. Y un salto de fe. Vale, buena. Vamos, espíritu. Necesito de tu ayuda. Vale, hay un espíritu ahí arriba y un conejo a la derecha. ¿Hace algo por aquí? Vale, esto lo hemos pasado. Mola. Vale, no hay nada interesante, por lo tanto, vamos a cambiar al zorrito. Bueno, al zorro, ya no es un zorro. A ver, que tengo que atraerlo de alguna forma. Vale, no. No, vale. ¿Por qué no me deja avanzar más? Cawin. Ah, vale, tendré que aprovechar el salto. Espérate. Vale, ya he entendido. Por aquí. Uf. Vale, ven. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Perfecto. Por aquí. Ajá. ¿Y ahora qué? Al zorro, ayúdame. No sé cómo llamarle ya, si espíritu o qué. Vale. Ya que creo que sé lo que tengo que hacer, a ver. Vale, perfecto. Vale, pues por ahí no es. Uf. Los propios árboles cobraron vida. Para dar la bienvenida al zorro. Bien, vale. Guay. Tengo que aprovechar las corrientes de aire. Esto voy a cogerlo con este. No. ¿Qué dices? ¿Cómo cojo eso? A ver, el zorro antes tenía la. Ah, eso es. La habilidad de. Es bastante chungo con el teclado controlarlo. A ver, este va para. ¿Para dónde? Para aquí, ¿no? Vale. Pues nada, esta zona ya la tenemos pasada, guay. Seguimos por aquí. De lujo. Hostia, tú. Qué salto. Me cago en. El zorro ya no llora, ahora se tapa la cara. ¿Qué dices? ¿Empieza desde aquí? A ver, era para allá, ¿no? Sí. Esperamos, esperamos, esperamos y ahora. ¿Por qué no se coge?
A ver, ahora este. No, no, así no se va a coger, ¿no? No llega. Sí, sí llega, perfecto. ¿Y ahora para dónde? Vale, gente, ya estamos aquí. Ha sido una pequeña, un pequeño parón. Simplemente porque siempre lleva el cartero a estas horas. Yo no entiendo. En fin. Vale, ahora vamos a ver si encontramos un espíritu por aquí o algo. Vale. A ver, lo traemos. Nunca aprenderé a lanzar esto bien. Vale. Vale. Vale, tengo que acercarlo más. Vale. O sea, ir poco a poco bajando, por lo que intuyo. Aquí hay un espíritu o algo. El árbol este tiene cara. Qué mal rollo. Vale. Intuyo que habrá que subirlo por aquí. No, ¿verdad? No. Vale. Vale. ¿Y ahora por aquí? Sí. No, 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 no. Uf. Maldita tormenta. A ver, baja. No hay nada por aquí, entonces, ¿qué hago? Vale. No, no, uff. Casi suicida al esquimal. A la esquimal, perdón. Vale. Perfecto. Maravitupendo. Baja. Vale, muy guay. Así que vamos a continuar el camino. Vale, pues nada, tendré que hacer un salto cuando... ahora. Guay. Resultaba peligroso viajar por poca que fuera la distancia, pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin fin. Robert Cleveland. Vale, creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un capítulo cortito. Básicamente nos han enseñado cómo usar el zorro a modo de espíritu. Recordemos que ha reencarnado en una especie de alma de, con aspecto de muchacho. Así que nada, en el siguiente capítulo veremos qué pasa. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.